¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Preludio, el programa dedicado 100% a la música maulina. Bueno, hoy tenemos una gran banda invitada, unos chicos que se definen con el estilo heavy rock, así que les damos la más cordial bienvenida acá a los chicos de Baikur. Bienvenidos, un aplauso para ustedes. Muchas gracias. Bueno, les voy a pedir que se puedan presentar, así que comencemos por aquí. Bueno, yo me llamo Cristian Icaza y toco bajo y hago la voz en Baikur. Bueno, mi nombre es Pablo Urbina y yo en Baikur soy el encargado de la percusión, la batería. Soy Adrián Vázquez, guitarra y nada más que eso, hago show a veces. Bueno, les voy a pedir que me puedan comentar un poquito el nombre, en qué consiste, por qué Baikur. Bueno, el nombre pareciera que fuera como una especie de nombre medio... medio indígena. Claro, ¿no? Como complicado, pero es mucho más sencillo, son las iniciales de nuestro apellido. Es Vázquez y Casa de Urbina, Baikur. Yeah. Y el momento de decidirlo, ¿cómo fue? Pasamos harto tiempo tratando de encontrar un nombre, que es complicado. Es más fácil colocarle un nombre a un perro o un gato, pero una banda es re complicado. Pasamos mucho tiempo hasta que empezamos a jugar con las iniciales de los apellidos. Y ahí salió, esa fue la que quedó más digna. O sea, aprobaron con las iniciales de sus nombres también, me imagino. No, apellido siempre. Ah, y apellido pero siempre. Pero quedan rarísimos. Bueno, yeah. Todo partió como en broma esto, ¿no? Porque probamos, yo creo que nos demoramos 1 o 2 meses en encontrar el nombre de la banda. Yeah. Demoró bastante. Teníamos varios nombres al principio que no nos satisfacían. Y entre bromas empezamos con el tema, Cristian empezó con el tema de juntar las primeras letras de cada apellido, de los nombres, hasta que salió lo más simpático, que fue Baikur, y suena bastante simpático. Sí, me gusta. Fue aceptado la cosa. Qué bueno. Sí. ¿Y cómo comenzó el tema de la banda ustedes? Bueno, del 2014, más o menos en mayo, están tocando, ¿cierto? Claro, nosotros empezamos creo que el 10 de mayo del 2014 a tocar. Bueno, yeah. Cada uno toca hace más de 15 años. Claro, por su cuenta. Diferentes bandas y tal, pero... Y con mi amigo acá, Pablo Urbina, tocamos desde chico. No digan nada, nosotros, yo con él tocábamos hace 20 años. 20 años. Así que yo me veo joven, pero en realidad no soy tanto. Yo me veo joven, pero hace 20 años empezamos a tocar. Mira. Pasamos un lapso de tiempo, como 5 o 6 años que no tocamos, y ahora hace 2 o 3 años empezamos a tocar de nuevo. Ya. ¿Por qué? Hicimos otras bandas y todo. ¿Por qué decidieron volver después de estos 6 años? Porque es difícil encontrar músicos que sean comprometidos con el tema de las bandas, que estoy, y él está re comprometido y todo. Y empezamos... hace 3 años atrás con otro proyecto. Ese proyecto se separó y decidimos hacer otro ahora. Y en este caso llevamos a Adrián, a su izquierda. Adrián, ¿en qué momento o cómo te integraste a Baikur? Es complicado. Sí, es bien complicado el tema porque voy a dejar más parado aquí a los dos personajes de los que me encuentro a mi derecha. Estos individuos me invitaron a tocar hace un par de años atrás, ¿ya? Cuando tenían su otra banda, la voy a nombrar, ¿sí? Resil. ¿Ya? Ah, Resil. Teníamos Resil, ellos formaban su trío, tocaban, tenían sus temas. Y por alguna extraña razón que todavía no desconozco claramente cuál es, el guitarrista iba a dejar la banda. Por razones laborales, no sé. ¿Ya? No me cumple en este momento. ¿Y qué pasó? Y me invitaron a tocar. Dijeron, no, ok, oye, ¿sabes qué? Tenemos un proyecto de trío, ok, toquemos. Nos hallamos 2 veces. O 1, creo que fue. No, ahorita sí fueron 2. 2 veces. Juntamos 2 veces, ensayamos. 3 veces. Hicimos, casi dejamos un tema listo, que lo tocamos en la prueba. Centro de la Tierra. Esa fue nuestra primera creación como trío. Pero a la semana siguiente me dicen, ¿sabes qué? No, estás despedido. No fue eso. Es que no está despedido porque el guitarrista no se va. Oh. Ellos, bueno. ¿Y no voy a tener a 2 guitarristas? ¿Así han pensado 3? Sí, ¿esto le ha gustado el tema de componer 3 integrantes? El concepto Power Trio es más cómodo. A los 3 nos gusta el concepto de trío. Okay. ¿Y entonces, después cómo te volvieron a reencantar? Después, otro momento difícil. Una llamada por teléfono. Eso fue más fácil. A ver. Se acabó Resil. No sé por qué, se acabó. ¿Ya? No, ahora porque se fue, de verdad. Se fue definitivamente. Y tú decías, mire, y no me pescaron a mí. Y bueno, después de eso retomaron Runa, que una otra banda que había anteriormente. Ah, claro. Invitaron a Pablo a tocar como baterista. También se disolvió.
Cristian quería seguir tocando. Yo también. Pero en ese momento te ignoraba. Ah, correcto, se me fue ese detalle. Y Cristian dijo que nos juntáramos a retomar un proyecto que tuvo hace muchos años, que fue bastante conocido, que se llamaba Cima. Ah, ¿verdad? Ahí también tocamos, ensayamos unas cuantas veces. Y nuevamente falló el batero. Falló, pero a ver, esta vez falló el baterista. El baterista llamó por razones laborales. Por temas laborales, la ciudad, y el proyecto quedó hasta ahí. Como íbamos tan bien embalados con Cristian en casa, ahí dándole, tocando y todo, y no hay que parar esto y todo, recurrimos acá a nuestro amigo Pablo Urbina, sumo sacerdote de la amistad. La cara. Y ahí fue el día que nació Baikú. Ahí nació Baikú. Todo son turbulencias, pero claro, costó. Costó bastante, pero todo, hay que decir que todas son turbulencias en buena onda, si nadie se puede. Sí, sí, no hay pelea, no hay nada de buena onda, todo bien. Pablo, y cuéntame, ¿cómo han sido este tiempo que llevan ustedes tocando al final, después de tanto que les costó poder claro, integrar la banda y todo? ¿Qué te parece todo el trabajo que han llevado hasta ahora? O sea, mira, en realidad. Yo con ICA, con Cristian, vengo con tres proyectos ya. Este es el tercero, que es Baikur. Empezamos con Resil, que era un proyecto en realidad como de la amistad, después Runa. Y en realidad, con este proyecto Baikur, como que nos consolidamos ya como banda. Yeah. De hecho, pasó algo bien divertido, porque cuando nosotros ensayamos con, la primera vez con Adrián, cuando empezamos con este proyecto Baikur, yo estaba en mi casa, que ensayamos, ahí tenemos la sala, y llegué a casa. Y yo lo quedo mirando y le digo, ya Cristian, ahora nos vamos con la tercera patita. Espero que esta ya sea la definitiva. Esta la vencía. Porque la verdad estábamos hasta aquí de armar banda y de disolver claro, banda. Claro, ya de ser cansado. Claro, ¿cierto? Y resulta que en realidad esta banda Baikur ha funcionado muy bien. Ya nosotros estamos consolidados tocando. Como equipo estamos muy bien afiatados. La parte personal también nos llevamos bien. Tenemos una organización de trabajo que es bastante estricta y que la hemos respetado sumamente bien, y yo estoy bastante conforme. O sea, lo bueno que tiene esta banda es que nos sentimos cómodos tocando. Yo por lo menos me siento cómodo. Entonces, cuando nosotros salimos a tocar, aparte de preocuparnos obviamente de dar un buen espectáculo, claro, yo lo voy a pasar bien, y en realidad a las tocatas lo vamos a pasar bien, y todas las tocatas que hemos ido han sido bastante agradables. Uno se queda con esa sensación del deber cumplido, en realidad. Claro, yo me siento muy cómodo, y yo creo que también, en general, hablo por Adrián y hablo por Cristian. No hemos tenido problemas, y en la parte, como nosotros tenemos temas propios, en la parte de composición, que yo no es mucho lo que aporto aquí, son los dos los que trabajan, se han logrado buenas cosas, y tenemos un repertorio que es bastante amplio. Y bien, bien, yo estoy bastante conforme. O sea, tenemos Baikur, así como estamos, tenemos Baikur para rato. Sí, sí, qué bueno. Sí, 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 nos sentimos re cómodos entre todos, y hay harta ganas de seguir tocando mucho tiempo más. Y la idea es que se mantenga la banda. Es que si la banda se acaba ahora, en realidad todo el trabajo es perdido. Todo es perdido, claro. Y harta tengo el pacto. Bueno, hay un pacto diabólico. ¿En serio? Pacto de Baikur, claro. Se supone que el pacto dice que si se va alguno de los integrantes, cede todos sus derechos en la banda, en el sentido que quedan los temas ahí. Ah, ok. Se reemplaza la persona y la banda sigue como Baikur. Para no estar desarmando bandas, porque eso es demasiado. O sea, que el compromiso de Baikur es para rato. Claro, exactamente. Ya sea con los mismos integrantes, o por lo menos quizás falte uno, qué sé yo. Pero se mantiene. La idea es que se mantiene. Bueno, no se va nadie, disculpa, no se va ni ingresa nadie a Baikur. Bueno, y esta música y todo este trabajo que ustedes han realizado, queremos escucharlo. Ah, así es que le vamos a pedir a la gente que se quede en nuestra sintonía. Vamos a escuchar un tema de Baikur, luego nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos más con Pelo. We'll be right back.
realidad.